Ha sido tal el impacto de la revelación de este video que los otros candidatos se refirieron al tema en ocasiones para pedir la renuncia del Centro Democrático, pero también para protestar por lo que ellos llaman una guerra sucia en la campaña. El candidato del Partido Verde, Enrique Peñalosa, realizó su cierre de campaña en Bogotá con un recorrido en bicicleta por las principales vías de la ciudad. Aseguró que el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, actúa de espaldas al país y, según el video de la revista Semana, está incurso en delitos graves que la Fiscalía debe investigar. Si es cierto lo que dice el video, habría cometido delitos penales graves, como son la interceptación de comunicaciones, el uso de inteligencia militar, el concierto para delinquir. Aseguró que el país no puede seguir en una política de odios y agresiones y ahora de delitos penales. Lo más grave ahora es que ya no solamente estamos hablando de peleas de políticos, sino que estamos hablando de la eventual comisión de delitos graves. Clara López, candidata por el Polo Democrático, acompañada de su fórmula vicepresidencial Aida Bella, cerró campaña en la localidad de Kennedy. López aseguró que quienes realizan una guerra sucia electoral no están capacitados para gobernar a Colombia. Pidió intervención de la Fiscalía en el caso de Óscar Iván Zuluaga. Aquí tenemos imputaciones de dineros de narcotráfico, de espionaje, de contactos con gente por fuera de la ley, y todo eso tiene que ser aclarado suficientemente ante la opinión pública. Aida Bella aseguró que los candidatos presidenciales implicados en delitos deben darle la cara a la justicia. Si tuvieran vergüenza, si tuvieran ética, debían renunciar. Pero yo a veces pienso que se debería ir mucho más allá. Debían presentarse ellos a la justicia. Esta semana, los candidatos presidenciales tendrán reuniones privadas con sus asesores antes de las elecciones del próximo domingo.